¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Bienvenidos. Y como siempre, gracias por acompañarnos para vivir la final de esta competencia, donde estos dos equipos lucharán de igual a igual para levantar el trofeo, para quedarse con la gloria, para entrar en la historia. Les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble. La emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario. Créanme que aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio, de los mejores en la región. Un momento de orgullo y autorreflexión. Se viene el himno nacional. Dará la orden el árbitro. Momento decisivo. 5-4-3-2-1. El reloj marca que es el inicio de esta finalísima. Como muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir, aunque no suelo arriesgarme demasiado, que los dos se van a cuidar bastante, sobre todo en los primeros minutos. Ojalá que no. Ojalá sea un partido abierto, con muchísimas llegadas. Y con los dos equipos arriesgando, no creo, sobre todo en esos primeros minutos. Sea como sea, una final siempre es emocionante. La resuelve reventando esa pelota. Parot. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Muy bien jugada esa pelota. Recupera, vuelve a tener la posesión. Aprovecha la posibilidad. Por favor, también esta erraron. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Cuidado que puede... ¡Y le pega el arco! ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Pica el balón. Limpia. ¡Atención, que ya le pegó! Ese fue un excelente pase en profundidad. Buen panorama, ¿eh? Fue un brillante pase por arriba. Traba, lucha y gana el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Era de lleno. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Este gol podría ser clave. Totalmente decisivo.
¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área. ¡Remata al arco! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. Suena el silbato del árbitro. Se termina la primera parte de esta finalísima. Diego, a vos te hablo. ¿Tenés algo para contar en la primera parte de esta final? Siempre es bueno irse al descanso ganando, y más en una instancia como esta. Yo creo que en el segundo tiempo tienen que salir a buscarlo de entrada para no complicarse. Están 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. ¡Impresionante disparo! Impactante final nos queda, amigos del fútbol. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Solo hay un gol de diferencia. Despertaron en el segundo tiempo y con solamente un gol pueden poner nerviosos a los rivales. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. ¡Qué buena tajada del 1! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Quiere sorprender con el córner corto. Arranca la contra. Linda chance de gol. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Pelotazo largo y al hueco. El arquero la manda lejos. La saca fuerte hacia arriba. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la... ¡Qué impacto! ¿A dónde le pegó este muchacho? Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. Mena se perfila para recibirla. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Sils. Castro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Juega la pelota y la pica. Está habilitado. Saca el remate. Bien el arquero. Fenomenal. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Aquí están, son los nuevos campeones. Impresionante la alegría de toda su gente y en especial de ese hombre, de su entrenador. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar, es el momento de festejar y de levantar la copa que tanto les costó conseguir.